Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro video de su canal Laura Tus Compras Kawaii. Ahora estas compras van a ser poquitas pero sustanciosas, ¿sí? Ustedes lo van a ver porque son poquitas compras, son de una clienta del Estado de México que con todo gusto se las realizamos. Bueno, antes que nada le quiero enviar un gran saludo a una chica que está en un grupo. Ella sabe quién es, no me recuerdo su nombre, que me perdone, se me olvidó su nombre. Me dijo que le mandara saludos, saludos preciosa, hermosa. Ella nos consigue mercancía a muy buen precio, está en un grupo y siempre recogemos la mercancía en Joaquín Herrera con ella. Y me dijo, me manda saludos en su próximo video y con todo el gusto del mundo. Bueno, comencemos con las compras que le realizamos a mi clienta. Primero me encargó que le fuera a recoger precisamente a un grupo. Estas mascarillas son para el cabello. Son para hidratar el cabello, para que se ponga sedoso, bonito. Sí, tuvieron un costo de 15 pesos. Le recogí 10 mascarillas. Le recogí 10 mascarillas. También de ahí mismo recogí estos, son auditivos para que puedan oír las personas bien que sufren de algún problema en el oído. Sí, son aparatos auditivos. Le recogí dos a mi clienta, son estos. Estos tuvieron un costo de 65 pesos cada uno. Se me hace un muy buen precio. Y todo esto les digo que son en grupos donde nosotras estamos. Y son chicas que nos consiguen precios fabulosos de mayoreo desde una pieza. Bueno, eso fue todo lo que le recogí a mi clienta en el grupo. Ahora sí vamos a comenzar con sus compras. Me encargó que le trajera estas bellezas. ¿Ya vieron? Son Booker Kids. Los traje de aquí. Novedades El Águila, que se encuentra en Bolivia, número 37, Colonia Centro. ¿Sí? Ustedes saben que yo hago compras en el centro de la Ciudad de México. Claro que sí. También traje este otro, miren, traje varios modelos. Ahorita sí se los voy a poder mostrar todos. Traje 8. Walker se llaman. Traje este otro, miren. Aquí está otro. Y Bob Esponja no podía faltar. Este va a ser un video relajado porque le digo que son poquitas compras, pero están muy hermosas, ¿a poco no? Simplemente con estos gorritos, los bebés que se los pongan van a estar felices. Vean, qué belleza. No podían faltar. ¿Cómo ven? Estos
Booker Keith, tuvieron un costo de 28 pesos cada uno, ahí están, ¿sí? Y el chico me comentó que cambian modelos cada semana, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más traje? Fui a la Casa de las Novedades, que es la muralla china, le llaman. Fui a traer estas plumas. Le traje 5 paquetes de plumas, son 12 piezas en cada paquetito. Tuvieron un costo de 18 pesos cada paquete. Traje 5. A continuación, ya que fui por la muralla china, ya andaba ahí en cerca de Plaza Fuente del Dragón, fui con Will y traje estas bocinas. Mi clienta me encargó otras, pero ya no había, ya se habían acabado. Entonces le mandé fotos y escogió estas y esta. Tuvieron un costo de... Esta es la nota que ya me dio Will. Ya se están modernizando todos porque ya están dando así, miren. Antes daba una nota, ahora ya da un ticket. ¿Ok? Está en Manuel Doblado, 110. Recuérdenlo. ¿Sí? Es Plaza Fuente del Dragón. Ahorita les voy a decir el costo de cada bocina. Esta bocina tuvo un costo de 68 pesos. Recuerden que comprando 3 piezas nos da precio de mayoreo. Aquí está. No crean que es grande, es chiquita. Pero está bonita. ¿Ok? Ahí está. Y las otras bocinas son un poquito más grandes y tuvieron un costo de 75 pesos, precio de mayoreo. Y es esta. No es mucha la diferencia, ¿eh? No es mucha la diferencia, pero... Traen su cable para... que se puedan cargar, ¿sí? La otra es igual. Continuemos. Aquí está el cable de la otra. Y eso fue todo lo que compré con Will. Fui a fui a Maulla. Aquí está la dirección de Maulla, República de Brasil, número 53. Es en la planta baja, ¿sí? Ahí traje bastantes son tines,
Fueron 60 piezas de tines, tanto para dama como para niño y para niña. Vean nada más. Estos son para niñas. Son de 2 a 4 años. 60 piezas a 11 pesos cada uno. Mi cliente me pidió puros colores oscuros. Pero los escogí muy, muy kawaii. ¿Ya vieron? Están muy kawaii. Vean estas bellezas. ¿Ya vieron estas bellezas? Están bellísimos. Vean. Les digo que le traje 60 piezas en total. Una docena de niña, una docena de niño y las demás de dama. Ahí están. Ok. También ahí en Maulla traje protectores. Mi cliente quería tines para caballero en Maulla, pero no había. Había puro calcetín. Entonces le traje 10 protectores para caballero. Son así. Los protectores para caballero son sencillos, pero están bonitos. Vean. Para caballero. Tuvieron un costo de 10 pesos cada uno. Le traje 10 piezas. 10 piezas de protectores para caballero. Eso fue todo de Maulla. Y como les comenté, que mi clienta quería tines para caballero. Entonces, me di a la tarea de buscar unos que estuvieran buenos, bonitos y baratos. Y di con esta tienda que está en calle de Argentina, número 69, local B. Aquí está la dirección. ¿Sí? Ahí los tines cuestan $6.50 cada uno, después de 6 piezas. Ahorita se los voy a mostrar. Se siente la tela gruesecita. Son diferentes modelos, te los dejan escoger. Ahorita se los mostramos para que los vean. La calidad está buena. Porque en Maulla no hay tines para caballero. Ok, miren, son estos. Son estos los modelos. La tela se siente bien. Vean. Puede uno escoger los estampados. Espero que le gusten a mi clienta. Yo se los escogí. A $6.50 cada par de tines. Vean. Se siente gruesa la tela. Espero que salgan buenos. Ya me dirá mi clienta si les salen buenos.
El chiste es complacer a nuestras clientas. Si no encontramos las cosas, pues hay que buscarlas. Que tengan buen precio, mostrárselas, porque yo les muestro, les mando fotos a mis clientas. Si tienen tiempo, hasta videollamada les ando haciendo para que ellas vean lo que les estoy adquiriendo. O sea, ella ya sabe la calidad, porque yo se la dije, pero falta que la vea, ¿verdad? Pero están muy, muy bien. Y se me hicieron a buen precio. ¿Sí? $6.50 cada uno. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más traje? Fui a ¿cómo se llama? A Plaza de Mayoreo. Aquí está, ya había ido ahí. Otra clienta me había enviado. ¿Sí? Plaza de Mayoreo, local 18. ¿Ok? Ahí fui a traer unas esclavas. Unas esclavas para dama y para niño. Miren. Estas son las esclavas para niño. Sí, tuvieron un costo de $25. Le traje tres. Están muy bonitas. También ya le envié fotos a mi clienta. Y sí le gustaron. Vean. Son de acero inoxidable y tuvieron un costo de $25 la de niño. Y las de dama son estas, también están bonitas, costaron $35. También traje tres. Ese es un modelo, acá está otro, vean. Y aquí está el otro. ¿Sí? Se llama Joyería Jan. A $35 los de dama. Bueno. Mi clienta me mandó a un lugar que yo no conocía. Es en República de Bolivia, número 55, local C. Tuve que andar buscando porque había varias. Son cosméticos, ¿sí? Aquí está la dirección. Se llama Distribuidora de Cosméticos del Centro. Cosmeticentro se llama, ¿sí? ¿Qué le traje de ahí? Ahorita les voy a mostrar. Vamos a ver. Vamos a quitar esto para ponerlo acá. Así. Traje cinco. Termoprotector se llama. Es este. Termoprotector. Le traje cinco. Me imagino que dice es protector térmico ante agresión. Es para el cabello, es para nutrir y cuidar el cabello cuando usan mucha tenaza o plancha. Y sirve para lasear también. Ahí lo leí. Y tuvieron un costo de, ahorita les digo, $64.80, ¿sí? Otras palabras, $65. Y también traje este serum capilar, también es protector. Le traje dos. Estos tuvieron un costo de $28.80. $29. Bueno, de ahí fue todo. Ya después me dirigí por último a Plaza Pasaje Tepito, que queda en Héroes de Granaditas,
Fui a este local. ¿Sí? Héroes de Granadita 171, local 3. ¿Sí? Ahí le traje estos paraguas. Son con forro. Le traje dos. Tuvieron un costo de 100 pesos cada uno. Mi clienta quería 5. 5, pero de los que costaban creo 60 pesos, pero ya no había. Entonces le hablé y le dije que nada más había estos, pero costaban 100 pesos y me dijo que le trajera nada más dos. Así viene el forro. ¿Sí? Se siente bien el paraguas. ¿Ok? Muy bien. A 100 pesos. Esta tienda queda enfrente de mi tienda favorita, Tenda. Es la que está enfrentito. Ahí venden estos paraguas. Por si les interesa, ¿verdad? Hay que irse preparando porque ya mero vienen las lluvias y el paraguas también nos sirve para cubrirnos el sol. Porque ahora sí han estado estos calores tremendamente fuertes, ¿verdad? Bueno, nada más traje estos dos paraguas. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. También ahí en Plaza Tepito traje dos cajas de cubrebocas del quirúrgico. Los traje de Héroes de Granadita 171, local 29. ¿Sí? Me pidió un azul y uno negro. Uno azul. Tuvo un costo de 30 pesos. Y uno negro. Costó 40 pesos. Bueno, como ven, ¿verdad que eran poquitas compras? Pero no porque sean poquitas compras, no están bonitas. Son sustanciosas. Como pueden ver, esto fue todo lo que me pidió mi clienta. Vamos a poner aquí a los osos escandalosos. Esto fue todas las compras que realicé en el centro de la Ciudad de México. ¿Sí? Traje muchos tines, muchos tines. Bueno, chicos y chicas, amigos y amigas, me da un gusto enorme hacer otro nuevo video. Gracias, les agradezco muchísimo su apoyo. Dios me los va a bendecir a todas las personitas que me apoyan y a mis clientas. Gracias por darme la oportunidad de trabajar en estos tiempos tan difíciles. Muchísimas gracias. ¿Qué más les puedo decir? Amigas y amigos, si son nuevos y nuevas, regálenme su suscripción. Es gratis. No cuesta nada. Denle clic a la campanita para que YouTube les avise cuando esta señora haga otro nuevo video de compras. Y también no se les olvide dejarme ese poderoso like. Ese poderoso like. Claro que sí. Cada vez vamos creciendo más. Vamos a paso lento, pero seguro. Firmes en este camino que nos hemos marcado. Claro que sí. Como siempre se los digo, no se les olvide vivir la vida con felicidad. No nos cuesta nada ser felices. Yo sé que a veces no se puede por tantos problemas que tenemos, ¿verdad?
Pero hay que echarle ganas a la vida, hay que verla positivamente. Claro que sí. Dios me los va a bendecir. Cuídense mucho. Amen a su familia. Que Dios me los bendiga siempre. Goodbye.